Entonces, la primera puerta que vamos a ver es la puerta de las ovejas. Como yo les decía, está la puerta que estaba más arriba y estaba cerca del templo, ¿ok? Entonces, esta puerta se menciona varias veces en el libro de Nehemías, pero como les dije, principalmente en el capítulo 3, ahí en el verso 32, se menciona aquí en la ayuda a reconstruir, ¿ok? Entonces, estaba cerca del templo y principalmente estaba cerca del templo, y el motivo por el cual se llama puerta de las ovejas es porque ahí entraban las ovejas. Así de original eran, por ahí entraban las ovejas. Y estas ovejas eran las que se usaban para sacrificarlas en el templo para adoración al Señor, ¿okay? Entonces las usaban como adoración, y también en ese tiempo no es como ahora, que nosotros podemos ir a Dios, ¿verdad? Tener una relación cercana con Él, y si cometemos algún pecado le podemos pedir perdón directamente. En el Antiguo Testamento la relación que ellos tenían con Dios era diferente. Ellos, para poder encontrarse con Dios, tenían que ir al templo. Ellos todavía no tenían el Espíritu Santo, entonces la presencia de Dios estaba solamente en el templo y estaba mediada a través de los sacerdotes y de los sacrificios que ellos podían hacer con estas ovejas u otros animalitos que también podían llevar, ¿okay? Entonces, la puerta de las ovejas simboliza la adoración, simboliza la conexión con el Señor, ¿okay? Pero bueno, estos sacrificios, como les decía, eran realizados solamente por los sacerdotes y permitían al pueblo acercarse a Dios, ¿ya? Pero en el Nuevo Testamento, si vamos a la siguiente diapositiva, hay una nueva puerta de las ovejas, ¿ok? Y esto a mí lo que me encanta de la palabra, y especialmente con la venida de Jesucristo, que Él vino a completar el mensaje del Señor, ¿ok? Obviamente Dios ya se había revelado en el Antiguo Testamento de diferentes formas al pueblo de Dios, pero con Jesús se completa toda la manifestación, y todo el plan de Dios se completa a través de Jesús. Entonces, en Juan capítulo 10, versos 7 al 11, los voy a leer, dice así: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy, ¿qué cosa? La puerta de las ovejas. Todos los que antes a mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces, Jesús, cuando le está hablando al pueblo, ellos conocían, ellos sabían la geografía de Jerusalén. Quizás no todos habían vivido ahí en Jerusalén, otros eran de distintas regiones de Israel, pero ellos estaban familiarizados con la geografía y cómo eran las murallas del templo, perdón, de la ciudad. Entonces, cuando Jesús le dice: yo soy la puerta de las ovejas, ellos saben a qué se está refiriendo. Él está diciendo: yo, esa puerta por la cual antes se entraban las ovejas para mi adoración, para que ustedes pudieran tener comunión conmigo, ahora ya no lo necesitan, porque yo soy esa puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Jesús les está diciendo que de una vez para siempre Él ya pagó nuestros pecados. Ellos hacían estas ofrendas con las ovejas para recibir el perdón, ¿okay? Entonces, los sacerdotes eran los únicos que podían estar en la presencia de Dios, y en ese tiempo el templo estaba dividido principalmente en tres lugares, ¿ya? Uno era el atrio, que era como la parte más externa, que era como un patio, que ahí podían entrar los judíos, ¿okay? Pero eso era lo más cercano que ellos podían llegar a Dios. Un poquito más adentro había un lugar que se llamaba el lugar santo, donde solamente estaban los sacerdotes y podían hacer los rituales. Y más adentro había un cuartito más pequeño que solamente el sumo sacerdote, que era el jefe de los sacerdotes, podía entrar una vez al año, hacer como un sacrificio general, ¿verdad? Representando al pueblo delante de Dios para que ellos pudieran ser perdonados. Y esto era tan importante, y el sacerdote tenía que estar tan preparado, tenía que estar santo, purificado completamente, porque si él no lo estaba, la presencia de Dios lo fulminaba y se podía morir. Y por esa misma razón, entonces el sacerdote tenía que entrar con unas campanitas que iban en los pies, entonces así los otros sacerdotes que estaban afuera lo podían escuchar,
que se estaba moviendo, o sea, está vivo todavía. Y en caso de que él falleciera desde la presencia del Señor, porque no estaba purificado completamente, entonces le ponían una cuerda en el pie para poder sacar el cuerpo, porque los otros sacerdotes tampoco podían entrar a ese lugar santísimo, porque solamente el sumo sacerdote estaba habilitado para eso, ¿okay? Entonces, todos esos rituales, todas esas cosas que ellos tenían que hacer, tenían que cumplir la ley al pie de la letra y pasar un montón de pasos, ¿verdad?, para poder ser perdonados y poder tener, estar en la presencia de Dios. El Señor Jesús les dice, ya no necesitan eso. Amén. Ya no necesitan eso, porque yo ahora soy la puerta de las ovejas, y todos los que vienen por mí, todos los que por mí entran, serán salvos, ¿verdad? Entonces ahora toda nuestra salvación, todo lo que nosotros somos, depende del Señor Jesús y de nuestra relación que tenemos con Él. Amén. Ya no dependemos de un sacerdote, no dependemos del pastor, no dependemos de un hermano que ore por nosotros, sino que nosotros tenemos libre comunión con el Señor. Amén. En todo lugar, no solamente, amén, en el templo, en nuestra casa, si vamos en el carro, en el lugar que sea, tenemos esa, podemos tener esa comunión con el Señor. ¿Amén? Amén. Amén. Y Él le dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas, y Él también es el que nos va a dar la vida en abundancia. Entonces el Señor Jesucristo no quiere que tengamos una vida triste. No se refiere necesariamente a la abundancia económica, sino abundancia en todo sentido, ¿verdad? Que nuestra vida sea plena, sea feliz. ¿Amén? Entonces eso es lo que representaba un poco la puerta de las ovejas, y eso es lo que significa también para nosotros, reconstruir esa puerta. Yo no sé si tú tienes una relación cercana con el Señor, pero si no la tienes, Jesús te dice, yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Yo soy lo único que tú necesitas para entrar al Padre. No necesitas otro camino. Yo soy suficiente. Amén. Amén. Ok, si vamos a la siguiente puerta, a la siguiente diapositiva. Esta tiene un nombre bien raro, pero es bien simple su función. Está en Nehemías 3:13. Y esta era la puerta, ¿se acuerdan que la tenía como una colita acá abajo? Era la que estaba más abajo, ya, la que estaba al final de la ciudad. Esa era la puerta del muladar. Y esa puerta era la que estaba en el extremo sur de la ciudad, y por aquí sacaban la basura y el excremento de los animales, ¿ya? Había un pequeño valle ahí cerquita, entonces era fácil de tirar toda la basura y todos los excrementos y todo ahí para poder taparlo, porque obviamente imagínense eso dentro de la ciudad todo el tiempo, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado, por lo menos en nuestra casa el camión de la basura pasa una vez a la semana, y en un par de oportunidades se nos olvidó sacar la basura. Nos quedamos con un par de bolsas de una semana para otra, y usted sabe, especialmente en verano con los calores que hacen aquí, no es muy agradable que digan, ¿ya? Entonces ellos tenían esta puerta bien abajo, lo más lejos posible del resto de la ciudad, para que el olor y todo eso no molestara a las personas, ¿ok? Y estaba cerca de ese valle que yo les contaba, donde tiraban toda la basura. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Si vamos a la siguiente diapositiva, tenemos un par de versículos aquí, ¿ok? Entonces, muchas veces nosotros, para poder restaurar nuestra puerta del muladar, tenemos que examinar, tenemos que ver qué cosas, quizás no físicas, pero qué cosas dentro de nuestra vida tenemos que sacarlas de nuestra vida, porque no nos están haciendo bien, no estamos sirviendo al Señor con todo nuestro ser, no están siendo piedra de tropiezo, ¿ok? Y en el Salmo 139, versos 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Amén? Amén. Entonces, muchas veces hay cosas que incluso a veces nosotros no nos damos cuenta, que están entorpeciendo nuestra vida espiritual, que nos están haciendo piedra de tropiezo, y a veces nosotros estamos ciegos y no nos damos cuenta. Y por eso es que constantemente tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento, y nos diga, ¿sabes qué? Estás haciendo esto mal, te estás equivocando en esto, te estás desviando del camino. Y por eso que el salmista le dice, examíname, Dios, examíname, porque el único que conoce nuestro corazón completamente es Él. ¿Ya? Incluso nosotros mismos a veces no nos conocemos completamente y no nos damos cuenta que quizás estamos dañando a una persona, que quizás estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, pero Dios sí lo sabe. Y por eso que constantemente tenemos que estarle pidiendo al Señor, Señor, ¿qué es lo que tengo que sacar de mi vida? ¿Qué es lo que tengo que llevar a esa puerta del muladar y apartarlo de mí y tirarlo en ese valle lejos de mí, porque no está siendo de bendición para mí ni para la gente que nos rodea, ¿okay? Y puede ser un pecado, algo quizás por lo que estamos luchando,
que a veces no pensamos quizás que vamos a llegar a ese punto, pero a veces la tentación es más grande que uno y a veces uno cae en situaciones que no le agradan al Señor, ¿okay? Otra cosa puede ser rencores, quizás a pesar de que nosotros somos cristianos, que llevamos tiempo quizás sirviendo al Señor, a veces tenemos rencor en nuestro corazón, a veces no hemos perdonado completamente a alguien, quizás alguien que quizás de nuestra niñez o de nuestra juventud, 12 años atrás, o quizás ahora reciente alguien que nos hizo algo y nos ha costado perdonarlo. ¿Y cómo sabemos que no lo hemos perdonado? Es que cuando alguien le habla de la situación o le habla de esa persona, si usted se siente molesto y me siento incómodo, es porque no lo ha perdonado completamente, ¿ya? Entonces, que el Señor nos ayude, que nos dé discernimiento, que nos ayude para poder sacar esas cosas de nuestro corazón, porque son contaminación, ¿verdad? Si dejamos eso en nuestro corazón, eso va creciendo, nos va contaminando, y si no lo sacamos por la puerta del muladar, finalmente nos va a terminar contaminando completamente, ¿ok? Y otra cosa también es, por ejemplo, si alguna persona nos dijo algo a nosotros en algún momento, o nosotros hemos hablado mal de alguna persona, ¿ya? Hay una palabra que es maldecir, y muchas veces cuando hablamos de maldecir pensamos en un brujo, en una persona que fue a un hechicero por ahí y le hizo algún mal a otra persona, pero la palabra maldecir tiene que ver con decir algo malo, y muchas veces maldecir quizás a alguien o a alguno de nosotros, alguien nos maldijo en el sentido de que nos dijeron palabras que no eran de bendición. Quizás cuando de niño alguien nos puede haber dicho, tú no sirves para nada, vas a ser un fracasado, eres un no sé qué, palabras feas, ¿verdad? Entonces esas son palabras que muchas veces van quedando en nuestro corazón y son piedras de tropiezo, y son cosas que tenemos que llevar a esa puerta del muladar y tirarlas lejos y decirle, Señor, por favor, saca esto de mí, yo no quiero que eso siga en mi corazón teniendo raíces de amargura, ¿okay? Hay un proverbio 25:4 que dice: quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor, ¿okay? Entonces ustedes saben que la mayoría de los metales, para poder hacer una joya, los metales no están puros en la naturaleza. Si alguien va a una cueva y encuentra, no sé, oro o plata, lo que sea, por lo general está mezclado con otros minerales, con piedras. Entonces, para poder hacerlo puro, tiene que pasar un proceso que la mayoría de las veces es por el calor. Los empiezan a hervir muy a temperaturas muy altas, y eso va separando los diferentes minerales hasta que finalmente el oro, la plata y los otros elementos quedan separados, y ahora sí se pueden utilizar para hacer una joya. Entonces, muchas veces nosotros también tenemos el material, pero dentro de nuestro ser, de todas las cosas buenas que tenemos, también tenemos cositas malas, ¿sí o no? Y a veces el Señor nos tiene que pasar como por el fuego, nos tiene como que hervir un poco, nos tiene que hacer pasar por pruebas, para que esas cosas que están que no son puras, que no están siendo de bendición para nosotros, para las personas que están a nuestro alrededor, Dios las pueda quitar. Entonces aquí dice, quita las escorias. Las escorias son como las inmundicias, ¿verdad? Las cosas que no sirven. Sácalas de la plata y saldrá alhaja. Alhaja es otra palabra para joya. Entonces se formará una joya para el fundidor. Entonces eso es lo que está queriendo decir el proverbio, que el Señor nos purifique, que nos limpie, que saque las cosas que no sirven, que están siendo de maldición para otros, y de esa forma el Señor nos va a purificar de tal forma que vamos a finalmente ser una joya que va a brillar y que va a poder bendecir y adornar la vida de otras personas. Amén. Si vemos el siguiente diapositiva, hay otro salmo, el salmo 32, a ver si lo cambio aquí, 32 de 3 a 5 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre ti mi mano, se volvió mi verdor en sequedad en de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Amén. Entonces, se cree que este salmo lo escribió David. Ustedes saben que David fue uno de los grandes reyes de Israel, pero pecó, así como todos nosotros. Cayó, se metió con una mujer que no era su esposa, y bueno, eso trajo una cadena de consecuencias para su familia, y finalmente algunos de sus hijos murieron, y finalmente produjo a la larga la división del reino, ¿okay? Pero David
dice que mientras él cayó, mientras no confesó su pecado, mientras estaba calladito, dice que se envejecieron sus huesos. Entonces, muchas veces cuando nosotros hemos cometido alguna cosa contra el Señor y no lo hemos confesado, quizás le hicimos algo a una persona y no le hemos pedido perdón, eso nos va comiendo por dentro, ¿ok? Entonces, el Señor nos está invitando en esta hora que podamos examinarnos, que veamos, ¿hay alguna cosa que quizás tenemos que remediar? ¿Alguna cosa que quizás tenemos que confesar? Y para poder ser libre de eso, porque dice después, ¿verdad?, que en el 5, cuando su pecado Él lo declaró, entonces el Señor lo perdonó y lo liberó de todas esas cosas que Él estaba sufriendo, ¿okay? Entonces el Señor nos invita a que podamos, todas estas cosas, cualquier cosa que haya en nuestra vida que tengamos que tirarla por esa puerta del muladar, tirarla a la basura, desanarnos de ello, ¿ya? Y muchas veces eso también implica quizás alejarnos de personas. A veces hay personas a nuestro alrededor que obviamente nosotros, como decía el pastor Diego delante, tenemos que predicarle el evangelio, tenemos que mostrarle el amor de Dios, pero muchas veces esas personas no son de bendición para nosotros. Muchas veces nos, de alguna forma, con su forma de ser, nos tratan como de alejar de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces nosotros también tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, y quizás tenemos que alejarnos un poquito de esas personas, o quizás no darle tanta autoridad para que influencien en nuestra vida, ¿ya? A pesar de que igual tenemos que seguir mostrándole el amor de Dios y predicarle el evangelio. En la siguiente diapositiva vamos a ver la tercera puerta, que es la puerta de los caballos, ¿okay? Y esta está en Nehemías 3:28, y los caballos eran principalmente usados para la guerra. Entonces ellos para lo que era el campo usaban, tenían camellos, obviamente tenían vacas. Los caballos no los usaban tanto para arar la tierra, pero eran usados principalmente para la guerra. Y para nosotros quizás es difícil imaginarnos eso, porque no, yo creo que ninguno de los que estamos acá hemos estado en guerra, quizás sí, alguien. Pero en ese tiempo los países o los gobiernos que tenían caballos para poder pelear, el tener un caballo era como tener como 10 soldados, ¿verdad? O sea, a ese nivel eran tan importantes, porque teniendo un caballo iban a tener obviamente una mejor posición, más alta, iban a tener mayor rapidez y iban a poder neutralizar a más del enemigo. Entonces, esta puerta de los caballos implicaba, significaba por dónde salían los caballos a la guerra. Entonces, quizás nosotros en este tiempo, como les decía, no estamos en una guerra física, ¿verdad? No estamos quizás peleándonos con otro país en este momento, pero sí estamos en una guerra espiritual constantemente, a pesar de que la veamos o no la veamos, ¿okay? Y esto es lo que nos dice la siguiente diapositiva, que es lo que tenemos en Efesios 6 del 10 al 18, donde se habla de la armadura de Dios. Y a pesar de que nosotros podamos verlo o no podamos verlo, estamos constantemente en una guerra espiritual que no la podemos ver con nuestro ojo. Entonces, si ponemos la próxima diapositiva para poder leer Efesios 6 del 10 al 18, entonces habla de la armadura de Dios. Entonces dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, Pablo le está hablando a los hermanos en Éfeso, le está diciendo: hay una lucha espiritual, es real, ¿okay? No la vemos, quizás, a veces sí, pero por lo general no la vemos, pero el enemigo no está contento con que nosotros sirvamos al Señor. El enemigo no está contento con que nosotros queramos consagrarnos y servir más al Señor. Él está enojado. Y él va a usar todas sus artimañas, ¿verdad? Va a usar diferentes formas para tratar de atacarnos. Y por eso es que Pablo le dice a los agentes de Efesios que estén con la armadura puesta todo el tiempo, ¿okay? Y en la siguiente diapositiva pusimos una foto de cómo era la armadura de Dios en ese tiempo, porque lo que ellos tenían en mente eran los soldados romanos, ¿sí? En el tiempo de Jesús, eso eran los soldados que ellos veían. Pero nosotros lo vemos ahora y decimos: wow, qué raro la armadura, pero ahora usamos otro tipo de armamento.
Pero ellos, esto tenía seis cosas principalmente, y uno era el yelmo de la salvación, que era el casco, ¿okay? Con eso obviamente protegían la cabeza. Tenían un escudo, que Pablo le habla el escudo de la fe. Tenían una coraza, ¿verdad?, que era para proteger el tórax, el abdomen. Tenían un cinto, porque ellos se ponían este, era como un tipo, como vestido, entonces tenían que ponerse el cinto para que eso quedara sujeto ahí firme. La espada del espíritu y el calzado del evangelio, ¿okay? Entonces rápidamente vamos a ver lo que significa cada una de estas cositas. Entonces, si vemos en la próxima diapositiva, están los versículos que hablan de cada una de estas partes de la armadura de Dios. Entonces el versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, ¿okay? Entonces, primero los lomos tenían que estar ceñidos con la verdad. ¿Se acuerdan que tenían como un cinturón? ¿Okay? Entonces, ese cinturón, de alguna forma, representaba la verdad. Y una de las armas que nosotros tenemos contra el enemigo es andar siempre con la verdad. Porque él es el maestro de las mentiras. Él quiere tratar de engañarnos, quiere que nosotros nos mintamos los unos a los otros, y que obviamente eso va a abrir puertas para el enemigo. Pero si nosotros siempre andamos con la verdad, sea difícil, porque a veces es difícil decir la verdad, ¿sí o no? A veces es difícil, hay momentos en que uno dice, ay, mejor no le digo nada, pero la palabra nos dice, si nosotros andamos siempre con la verdad, el enemigo no va a tener lugar para poder atacarnos, ¿sí? Habla también de la coraza era la parte que cubría la parte del tórax, adelante. Con la coraza de justicia, si nosotros somos justos, somos personas honradas, si hacemos lo correcto, entonces si no hacemos ninguna cosa que vaya en contra de Dios, estamos siendo justos, estamos practicando la justicia de Dios, y el enemigo no va a tener ninguna entrada para poder atacarnos. Entonces esa también es parte de nuestra armadura. El verso 15 dice: y los calzados y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y esto era lo que predicaba el pastor Diego delante, que cuando nosotros en nuestros pies, donde vamos, andamos trayendo el evangelio, andamos predicando la palabra de Dios, andamos mostrando el amor de Dios, le andamos diciendo a una persona que quizás se ve triste, sabes que Dios te ama, Dios está contigo, Dios quiere que te arrepientas, Dios quiere que llegues a Él. Esa, de alguna forma, también es una armadura que nosotros tenemos, y el enemigo huye, porque él no quiere escuchar que estén predicando de Jesús, él no quiere escuchar la palabra de Dios, él quiere huir de ahí. Entonces, cuando nosotros estamos con ese calzado, estamos dispuestos a predicar la palabra del Señor, estamos también repeliendo a que el enemigo venga a nuestras vidas a atacarnos. Y el 16 dice: y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Se acuerdan que tenía un escudo? Y el enemigo principalmente nos va a atacar en nuestra mente. Nos va a decir: oh, no, si tú no eres muy bueno. No, mira cómo te miraron. No, pero ¿para qué vas a ir a la iglesia? O mira, anda y dile esto a tu esposa. Entonces nos empiezan a poner cosas en la mente, y a veces cuando estamos pasando situaciones difíciles, el enemigo nos dice: ah, ¿viste? Dios no te ama, Dios no está contigo, mira, ¿qué hiciste? Algo, tenías que haber hecho algo mal, y por eso Dios te está castigando ahora, ¿sí? Entonces muchas veces el enemigo nos empieza a meter cosas en la cabeza que no son verdad, que no son parte de la palabra de Dios. Pero ¿cómo nosotros lo podemos repeler? Es con el escudo de la fe, ¿verdad? Es decir: Señor, yo no entiendo por qué me está pasando esto, no puedo dar una explicación, no sé cuál es tu propósito con esto, pero yo confío en que tú tienes todo bajo control. Amén. Y cuando decimos eso, y le decimos: ¿sabes qué, Satanás? Sale de aquí, porque tú no tienes nada que venir a ponerme en mi cabeza, porque tú no tienes arte ni parte conmigo. Entonces, cuando nosotros practicamos la fe, a pesar de que no entendamos nada, pero cuando confiamos en el Señor, el enemigo dice: wow, no tengo nada más que hacer aquí, mejor no voy a otro lado. Amén. Y luego dice el 17: y tomar el yelmo de la salvación, y ese era el casco, ¿verdad? Y bueno, ustedes saben que la cabeza obviamente es una de las partes más importantes del cuerpo. Si nos cortan la cabeza, nos pueden cortar un brazo, nos pueden cortar una pierna, una oreja, quizás sacar un ojo, pero si nos cortan la cabeza, estamos liquidados, ¿verdad? Como decimos en Chile. Entonces, cuando tomamos el yelmo de la salvación, nadie nos puede quitar eso. Somos salvos en el Señor. Cuando el Señor ya nos ha dado su sello, y muchas veces el enemigo trata de hacernos dudar: uy, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? ¿Me voy a ir al infierno? Uy, cometí esto, quizás el Señor me va a castigar. Eso no es lo que nos habla la palabra de Dios. Amén. Entonces tenemos que tomar eso con autoridad. Y también habla en el 17 de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y fíjense que la espada, todas las otras partes de la armadura son para defendernos. Es cuando alguien nos quiere atacar, el enemigo nos ataca, nosotros nos defendemos.
pero la espada es la única para atacar. Entonces cuando el enemigo viene, y él conoce bien la Biblia, de hecho cuando fue a tentar a Jesús, él usó la Biblia, ¿sí? Y empezó a tentarlo, pero obviamente le empezó a tergiversar, a darlo vuelta. Entonces si nosotros no conocemos la palabra de Dios, el enemigo va a venir y nos va a tomar versículos de la Biblia que nosotros no conocemos muy bien y nos va a tratar de manipular. Y uno, como a veces quizás no está tan experimentado, dice, uy sí, capaz que tenga razón, capaz que es verdad lo que está pasando. Entonces por eso, si nosotros conocemos la palabra de Dios, vamos a poder reconocer cuando el enemigo nos está hablando y nos está hablando el Señor, ¿ya? Por ejemplo, ustedes saben que muchas veces se crean billetes falsos, ¿sí? Okay. Y billetes falsos o cheques falsos aparecen todo el tiempo. Pero ¿cómo entrena a la gente, por ejemplo, del banco o del cajero para reconocer si uno es falso? Es conocer el verdadero. Si él conoce el verdadero, va a poder identificar cuando un billete es falso, ¿sí? Independientemente que sea el último modelo de billete falso o el último modelo de cheque falso, pero si él conoce el verdadero, va a decir, aquí hay algo raro. Este no está muy bueno, parece. Entonces, con la palabra de Dios nos pasa lo mismo. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, entonces el enemigo cuando nos empiece a atacar con mentiras, nosotros vamos a decir, no. Esto no es de Dios. Esto, el enemigo está usando a una persona o me está poniendo cosas en la cabeza que no son de la palabra de Dios. Y esa es la única forma que nosotros podemos atacar al enemigo. Y es lo que hizo Jesús. Cuando el diablo lo vino a tentar y lo empezó a tergiversar la palabra de Dios, él también le respondió de vuelta con la palabra de Dios. Y lo hizo tres veces y al final el diablo dijo, bueno, aquí ya no tengo nada más que hacer, mejor me voy. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, así nosotros también podemos defendernos y atacar. Y finalmente dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Miren, yo podría estar aquí la tarde entera contándoles de experiencias, no buenas, por así decirlo, de ataques del enemigo, pero lo que les quiero decir, hermano, es real. ¿Ya? A veces no lo damos cuenta porque son cosas sutiles, a veces el enemigo usa personas o nos pone pensamientos, pero otras veces son ataques directos. Yo recuerdo, por ejemplo, en Chile un par de veces cuando estábamos viviendo en la casa de pastores que estaba justo al lado de la iglesia en Santiago, una vez nos tiraron un gato disecado. Estaba muerto un gato ya como no en un mes, era un gato negro, y lo dejaron ahí al frente de la puerta. Nos tiraban huevos podridos. Una vez también en Chillán, me acuerdo que en Chillán en la ciudad donde nosotros vivíamos hay un grupo de satánicos muy fuerte, y cuando nosotros recién llegamos a la iglesia, llaman a Ismael, justo nos rompen estábamos en el culto, nos rompieron el vidrio del carro, no nos robaron nada, pero nos rompieron el vidrio, y llaman a Ismael y dicen, ¿sabes qué? Nosotros somos satánicos y más te vale que mejor te vayas de la ciudad, porque si no te vamos a matar. Entonces, hay ataques del enemigo que son así directos, que uno dice, wow, esto realmente es del diablo. Pero esos son fáciles de reconocer. Lo que son difíciles de reconocer son esas cosas sutiles, ¿verdad? Cuando a veces, incluso hasta nuestra familia, nos pueden empezar a hacer dudar del Señor, o la gente cercana, nuestros amigos, nos hacen dudar, y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero el enemigo puede hasta usarnos a nosotros mismos. Si no estamos firmes de la mano del Señor, podemos ser piedra de tropiezo para otra persona y hacer dudar a una persona. Entonces, por eso que hablábamos delante de la puerta del muladar, de la puerta donde saquemos todas esas cosas que no son del Señor, para que podamos estar limpios completamente y podamos ser de bendición para los demás, ¿ya? Entonces, bueno, ya sé que la tarde ya ha sido bastante larga, pero solamente resumirle estas tres puertas que fueron las que vimos hoy. La primera era de las ovejas, ¿verdad? Y esa implicaba, ¿verdad?, la adoración, entrar en la presencia del Señor. Y sabemos que la nueva puerta es Jesús. Ya no necesitamos a nadie más para poder llegar a Jesucristo. Y si usted no tiene una relación con el Señor, entonces acérquese a Jesús. Él está con los brazos abiertos, Él ya pagó el precio, ya no hay que matar más ovejas, ya no hay que hacer más sacrificio, sino que Él ya pagó todo el precio por nuestros pecados en la cruz. ¿Amén? Amén. La segunda que dijimos fue la del muladar, donde era sacar todo lo que nos sirve. Amén. Examinarnos, que Dios nos revele, que nos diga, ¿sabes qué? Te estás equivocando en esto, no lo estás haciendo tan bien en esto, puedes mejorar. Puedes hacerlo mejor, ¿ok? O sea, que el Señor nos ayude, que nos dé discernimiento
y que podamos sacar todas esas cosas que no son de bendición para nosotros ni la gente que nos rodea. Amén. Y lo último, recordar que estamos en una batalla, la puerta de los caballos, ¿verdad? A pesar de que no lo vemos con nuestros ojos espirituales, pero estamos en una batalla y tenemos que estar preparados, ¿sí? Amén. Porque en cualquier momento a veces estamos con las aguas tranquilitas, no ha pasado nada y realmente viene el enemigo con un ataque. Así y si es. No estamos bien parados, si no estamos preparados, wow, nos tumba, ¿verdad? Amén. Pero tenemos que estar preparados, orando al Señor, cubriéndolo los unos a los otros, a su familia, y especialmente si usted se quiere involucrar más en el ministerio. Una de las cosas que nosotros hemos visto, que cuando estamos así como lejitos, cuando no queremos obedecer 100% al Señor, el enemigo está, no importa, que haga lo que quiera. Pero cuando nos empezamos a comprometer más con el Señor, el enemigo dice, wow, ¿y a este qué le pasó? No, ¿cómo? Se me está arrancando de las manos. Ya no lo puedo controlar, ¿qué pasó? Entonces, tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Entonces, cuando muchas veces queremos acercarnos y queremos servir más al Señor, es cuando más el enemigo nos va a atacar. Así es. Y nos puede atacar a nosotros, nos puede atacar a nuestra familia. A nosotros nos ha pasado varias veces que cuando estamos en decisiones así importantes, que estamos sirviendo al Señor, que estamos tratando de comprometernos más, como el enemigo quizás no nos puede atacar a nosotros directamente, ataca a nuestras mascotas. ¿Ya? Y eso fue lo que nos pasó el año pasado. Teníamos una perrita que la dejamos en Chile por no la pudimos traer, una pastora alemán, que la criamos de potrilla, como se dice, de chiquita, y la adorábamos a nuestra perrita. Y justo estábamos teniendo varias luchas espirituales en ese tiempo, y con Ismael tuvimos unos sueños, y al otro día la perra se murió, de la nada. ¿Ya? Entonces, sabemos que fue el enemigo, quizás lo que él nos estaba tirando venía para nosotros, pero como no nos pudo llegar, lo hace con los animales que quizás son un poquito más débiles. Pero por eso, estar orando, hermano, ore por sus hijos, ore por su familia que quizás no conoce al Señor, porque quizás por ahí el enemigo va a entrar, va a tratar de usarlos a ellos o los va a atacar a ellos porque están quizás más débiles. Entonces, usted como hijo o hija del Señor, usted es responsable de cubrirlos en oración para que también esa cobertura, esa protección del Señor nos alcance ahí. Amén. Amén.